Ya estamos haciendo la entrega de vales, estamos trabajando hasta las 5 de la tarde de corrido en la Secretaría para aquel que no pueda acercarse a la mañana. La entrega de vales es como se hizo el año pasado, la misma metodología, la gente se acerca, se le entrega el vale y después se le entrega en el domicilio al proveedor para corroborar que se le entregó desde acá. La entrega va a ser domiciliaria, ya estamos próximos a una reunión con los proveedores para poder organizarnos a ver en qué barrios comienzan. Son 3 proveedores en total, así que bueno, vamos a ver cómo podemos diagramar la entrega. Nosotros tenemos acá en realidad un listado de gente ya que fue beneficiaria el año pasado. Hay gente que se baja ella misma porque tienen conexión nueva de gas o por ahí encontraron trabajo y tienen la posibilidad de hoy tener un empleo y no lo requieren. Entonces son varias cosas que nos llevan por ahí a la modificación del listado. Se está viendo ahora todavía el listado, a ver qué gente se acerca, esto que te dije recién, qué gente se acerca, quiénes se dan de baja, quiénes de alta. En este caso, ¿cuántos metros de leña se entrega por familia? Por familia son 3 metros, como siempre, como se hizo siempre. La única diferencia es que anteriormente se entregaban 2 metros y luego uno de refuerzo. Ahora, para facilitar por ahí la entrega y no tener problemas con los proveedores que van a estar diagramando por barrios, se hace la entrega de los 3 metros en una sola vez. Sí, estamos a la espera de que salga el decreto para poder recibir el dinero. El intendente estuvo hace unos días y me dijo que había estado con la ministra y que sí, que fue muy positiva la reunión. Y bueno, estamos próximos a recibir el aporte. De todas maneras, el municipio ya con sus fondos propios va a comenzar con la entrega, ¿no? Sí, nosotros ya cerramos con los proveedores. A los proveedores se les hizo un 50% del pago para que puedan arrancar tranquilos. Y que no haya ningún inconveniente. Y sí, por ahora con fondos municipales, sí, alrededor de 10.200.000 pesos.